Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Zap para hacer una nueva reseña de una película bastante esperada porque Batman Largo Halloween parte 1 ya desde hace rato que nos tiene entusiasmados a todos, supongo, ¿verdad? Por lo menos eso creo porque a mí sí. No solamente porque es la primera película de Batman dentro de este nuevo universo de películas animadas que está sacando DC luego del Flashpoint que sucedió en la película Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Apocalipsis, sino también porque se trata de uno de los cómics más importantes de Batman. O sea, esta película está basada en el cómic del mismo nombre, un cómic bastante viejo, pero muy, muy bueno y respetado del hombre murciélago. Y por supuesto que cada vez que se basan en un cómic de este nivel para hacer una película es algo bastante esperado por nosotros los fanáticos. Además, dentro de todo, en la mayoría de los casos, DC tiene un historial de muy buena racha a la hora de hacer películas basadas en cómics importantes. O sea, normalmente le sale bien la cosa. No siempre, pero normalmente sí. Y me parece genial que hayan decidido hacer la película en dos partes, porque obviamente si trataban de meter todo el cómic en una sola película iba a quedar bastante chafa, o sea, demasiado comprimido, iban a tener que de alguna manera saltearse muchas cosas muy importantes. Aunque, viendo lo que dura la película, que solamente dura una hora y 20 o algo así, yo dije, bueno, pero si lo hubiesen hecho directamente de 2 horas y 20, 2 horas y media, de una sola vez también hubiese entrado todo. Pero aún así, no me quejo, dos películas siempre está muy bien. Así que bueno amigos, vamos al punto. Y si bien yo no leí el cómic de Largo Halloween de Batman, sinceramente, es un pecado, ya lo sé, pero no lo leí, voy a hacer esta reseña con spoilers porque quiero hablar libremente. Así que bueno, si no viste la película aún, vuelve luego de verla. El primer punto que quiero resaltar dentro de las cosas positivas son los dibujos. Algo de lo que yo me quejé mucho, mucho, mucho en la película de Superman El Hombre del Mañana, que fue la primera película dentro de este nuevo universo animado luego del reinicio, fueron los dibujos. No me gustaba el estilo, las texturas, la sobriedad como un poco acartonada que tenían. Obviamente eran de bastante buena calidad, pero aún así no me convencí. Es como que le faltaban personalidad a los diseños de los personajes y todo eso. Bueno, por fortuna para todos nosotros, en esta adaptación, en esta película, es todo lo contrario. Yo creo que, mejoraron mucho, muchos aspectos de esta nueva animación para esta película de Batman, o el estilo de animación le sienta mucho mejor al hombre murciélago que a Superman. Porque las texturas de los edificios, de las calles, de la oscuridad, de las sombras en esta película me fascinaron. Realmente te meten dentro de Ciudad Gótica y le sientan muy bien a Batman y a los personajes que lo rodean. Nada que ver con el estilo de Superman, que para mí quedaba como apagado, sin vida. Y bueno, no sé, si vieron la película de Superman me entenderán. Pero aquí la verdad es que los dibujos me encantaron. Buenísimo todo el aspecto. Ciudad Gótica en general se ve súper, súper oscura, súper depresiva. O sea, como debe ser, por supuesto. Los personajes también tienen... quizás, si bien los dibujos del cómic de Largo Halloween son raros, porque son ese tipo de dibujos de cómic viejos, aún así creo que en esta película respetaron los rostros de muchos personajes bastante y eso también está bueno. Así que lo que es animación, muy muy feliz. Algo también que me pareció magnífico de esta película y que siempre yo soy feliz cuando veo este tipo de cosas en películas de superhéroes es la seriedad, amigos, porque la seriedad con la que esta película y la trama está tratada es fabulosa. O sea, yo siempre quiero, cuando veo una película basada en superhéroes o ya en sí de superhéroes, siempre ruego y espero que realmente la película esté tratada de forma seria y profesional. Que cuando tú la veas no sientas que estás viendo un producto para niños y solamente para entretener, sino veas una película que te das cuenta que trata de trascender, trata de ser realmente buena, épica, gloriosa y meterse en tu cabeza. Y esta película definitivamente lo intenta, o sea, está hecha con esa intención, tratada seriamente, profundamente, con seriedad,
bien para adultos, así que me encanta. Porque otro tema, esta película no creo que sea para un público demasiado infantil porque le aburriría. La trama tiene que ver con droga, tiene que ver con mafia, tiene que ver con crimen organizado, política, cosas que a un adulto realmente le dan esa sensación de que la película es mucho más interesante y compleja, mientras que al niño lo dormiría, sin duda alguna. Así que es muy, muy interesante toda la trama, muy bien tratada. Excelente, sientes que estás viendo una película de Sherlock Holmes, tiene mucho trabajo detectivesco, como debe ser una película de Batman. Ahora, dentro de ese mismo apartado, también me gustó mucho el hecho de que esta película prácticamente no tiene acción. Y a ver, muchos dirán, ¿cómo puede ser que te guste que la película no tenga acción? Pero sí, porque estamos ya saturados por ahí del cine de superhéroes y las películas animadas que están llenas de acción, llenas de escenas de pelea y todas esas cosas. Bueno, si bien obviamente esta película tiene de eso, porque es una película de Batman, pero no representa ni el 5% de la historia total. O sea, casi la totalidad de esta película, por lo menos de esta primera parte, es muy tranquila, muy cerebral, muy detectivesca y policial. Mucho crimen organizado, de alguna forma mucho planeamiento, análisis, pero poca pelea. Y a mí me gusta eso, porque es como les digo, me parece que en primer lugar la película está poniendo a prueba tu capacidad de pensar y de alguna forma cazar ciertas pistas. Y por otro lado, la película se está preparando para algo mucho más explosivo y épico al final, o sea, al final de la segunda parte. Me gustó mucho también la personalidad de Harvey Dent y del oficial James Gordon, del comisionado, porque le dieron realmente su característica a cada uno. Tienen su personalidad particular, o sea, cada uno tiene un funcionamiento también bastante particular dentro de su familia, porque te muestran a la familia y eso también está bueno. Siempre las películas que muestran a James Gordon y a su familia me encantan. No sé por qué, me parece un personaje tan rico, tan interesante, que me fascina. También la personalidad que le hicieron a Catwoman me encantó, y su relación con Batman, con Bruce Wayne, me encantó. También me fascinó el Alfred de esta película. El típico Alfred sarcástico, el típico que cuida a Bruce Wayne, pero al mismo tiempo lo apoya y lo reprende, o sea, lo reta, qué sé yo. El típico Alfred quizás no sea nada innovador, pero quiero decir, está bien representado en esta película. Pero sin duda alguna, lo mejor que tiene esta película, el guión en realidad, es el suspenso, el misterio, el no saber quién es el enemigo, el de alguna manera el jefe final detrás de todo esto, quién es este asesino que está perpetrando estos actos horribles contra una familia de mafiosos, y que ni siquiera Harvey Dent, ni siquiera el comisionado y ni siquiera Batman logran identificar totalmente aún quién demonios es. La película hace un gran trabajo en ese apartado, en dejarte todo el tiempo con esa duda de quién demonios es. Puedes sacar tus conclusiones, por supuesto, pero no te lo revelan fácilmente. Es una película que seguramente te tendrá bastante tiempo con esa duda en la siguiente parte también, y eso me encanta. Y esto todavía es más acentuado en la película por el hecho de que vemos a un Batman joven, a un Batman que no está hace tanto tiempo usando la capucha y la capa. Un Batman que, si bien ya tiene algo de experiencia, todavía no está totalmente quemado por el fuego de los crímenes en Gótica. Entonces, él no es un detective todavía tan altamente desarrollado y experimentado como lo será en el futuro. Por lo tanto, estos crímenes, esta situación, le es mucho más complicada de lo que estamos acostumbrados a ver en el hombre murciélago. Realmente es una situación que por momentos lo sobrepasa. Vemos un murciélago que en algunos momentos no sabe realmente cómo resolver ciertas situaciones o cómo encararlas, porque le falta experiencia, le falta estudiar o sumergirse en el ser un detective. Así que está buenísimo acompañar a Batman en ese proceso también. Y como si fuese poco, ya con todas las cosas buenas que estoy diciendo, esta película promete mostrarnos muchos villanos del hombre murciélago. Ya en esta película, en la primera parte, nos mostraron algunos, pero se vienen mucho más, por lo que yo sé, en la segunda parte. Así que eso también está espectacular. Ahora,
Vamos a nombrar algunas cositas negativas que sí tengo para decir, por lo menos desde mi punto de vista particular. En primer lugar, no me gustó mucho el Joker de esta película. A ver, no digo que sea un mal Joker o que sea realmente feo, pero dentro de todas las películas de DC animadas que yo he visto, es como que considero que este es un Joker al que le falta un poco de cinismo, le falta un poco quizás de, no sé si locura sería la palabra, como que realmente no te lo tomas tan en serio, no sé si me entienden. Pero también es un Joker que como que recién está empezando, por decirlo de alguna manera, está hace poco tiempo siendo un criminal. Así que también le falta un poco de desarrollo y madurez a su chifladura. Así que es un poco comprensible, pero aún así, como dije, me parece que no es tan épico este Joker como otros que vimos en otras películas. Además, la voz que le pusieron en el doblaje latino es muy fea, pero bueno, eso es otro tema. También hay un par de momentos dentro de esta película que, si bien ya dije al principio que la animación me gustó mucho, en las persecuciones, únicamente en las persecuciones cuando Batman corre detrás de Gatúbela o cuando Batman corre detrás de algún criminal, es como que están muy mal secuenciadas, son muy lentas. Te sientes como que estás 2 horas viendo cómo corren y corren y corren. Y encima el efecto que le hacen al movimiento del cuerpo cuando corren es malo, es como muy lento y pierde dinamismo, pierde entusiasmo cuando tú lo ves. Así que es quizás algo que deben mejorar, pero es lo único. Todo lo demás de la animación está espectacular. Pero quizás lo que yo considero que fue lo peor de la película, o sea, lo más criticable, es que más o menos después de los 3 primeros cuartos de la película, o sea, más o menos al 75% de duración de la película, la película se pone un poquito lenta. O quizás podría decirse que pierde el ritmo. Por lo menos eso sentí yo. Como que venía siendo muy interesante, muy interesante, muy interesante. Pero en el momento ese exacto, y lo diré así, lo siento si no viste la película. En el momento exacto que el Joker roba ese avión y vuela por la ciudad, es como que yo sentí que esa parte mató el estilo con el que venía la película. Que la película venía con un estilo, por decirlo de alguna manera, muy sobrio, muy serio, muy dark, y de golpe se volvió un poco más clásico de los cómics y de las series viejas de superhéroes, o sea, como más común, por decirlo de alguna manera. Y eso a mí por lo menos me hizo perder un poquito el interés de la película, quizás por 10 minutos nada más, y después ya olvidé eso y seguí muy metido en la trama, pero sentí eso, por lo menos yo, quizás fui solo yo, no sé, díganme en los comentarios por las dudas. Y en fin, amigos, la película está muy buena. Yo, como fanático de los cómics y del Hombre Murciélago, la verdad que muy feliz, estoy muy conforme. Estoy muy conforme sobre todo de que no sea tan mala como fue Superman el Hombre del Mañana. Yo tenía miedo de que todas las películas sigan esa misma línea medio aburrida y poco épica, pero no, esta película, por lo menos para mí, está muy, muy bien, y espero que las próximas películas de DC aprendan de esta. Ah, y antes de que me olvide, por cierto, esta película tiene una escena post-créditos, así que véanla, no se dejen pasar eso. Y bueno, yo estoy muy ansioso, por supuesto, por ver la segunda parte de esta película, no solamente porque la película va a estar muy buena, sino porque también se dijo que junto con esa película se liberen... Sino también porque se dijo que junto con esa parte, con esa película, se liberaría el primer tráiler de la película animada de Injustice que harán pronto, así que eso será un orgasmo nerd si lo hacen bien, así que muy atentos. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado, díganme en los comentarios qué opinan ustedes de la película y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta pronto!